5:55. Y a esta hora ya tenemos información de última hora que le presentamos desde el Boulevard Liberación con Magalí Alvarado, que se ha trasladado hasta este lugar para darnos a conocer lo que ocurre con un accidente de tránsito. Adelante, Magalí, buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buen día. En esta mañana nosotros nos encontramos en Avenida La Castellana, a dirección del Boulevard Liberación. En esta ocasión, un vehículo color gris con placas P216FSB se extrae el cuerpo de una persona fallecida por politraumatismo. Aproximadamente esta persona tiene 35 años de edad. El fallecido vestía camisa a cuadros de colores, pantalón de lona azul y tenis negro. Hasta el momento esta es la información que nosotros podemos recabar de ese lugar, y pues les comento que el carril que se dirige hasta acá ya fue tapado por las autoridades, y pues ya se encuentra acá el Ministerio Público recabando datos y toda la información necesaria para verificar y establecer el hecho de lo ocurrido. Las personas que se dirigen hacia acá, hasta el Boulevard Liberación, pueden tomar una vía alterna, pues ya sea por la parte de atrás de este lugar para no permanecer, ¿verdad? Y no hacer mucho tráfico en ese lugar, ya que sí, hasta este momento ya se está levantando el cuerpo de esta persona fallecida, y nosotros seguiremos en este punto para recabar más información y pues ya trasladárselas a ustedes a esta hora de la mañana. Con esta información yo regreso al estudio principal. Bueno, muchísimas gracias, Magalí, por brindarnos esta información y sobre todo por también trasladarnos estas noticias. Ustedes vean lo que está ocurriendo en este lugar, el vehículo volcado. Por cierto, los cuerpos de socorro llegaron al lugar para poder atender esta emergencia. Sumamente complicada la situación que se ve con un accidente de tránsito de esta índole. Rogamos siempre tener todas las precauciones del caso, y sobre todo, pues no sabemos el motivo de este accidente, pero supongamos que fue un exceso de velocidad o la combinación de alcohol con el hecho de manejar. Eso no es muy recomendable. Por favor, tenga en cuenta toda la situación. Usted puede observar totalmente volcado y quedó dentro de la riata, y usted puede observar pues esta persona. Por cierto, nos informaron que el cuerpo de bomberos municipales llegó a atender la emergencia y con un equipo especial tuvieron que extraer pues el cuerpo, porque realmente quedó totalmente atrapado en esto. Esto ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, a las 3 de la madrugada. Y pues ustedes pueden observar imágenes en directo que estamos brindándole a usted, ya los elementos del Ministerio Público haciendo los peritajes pertinentes para que usted esté al tanto de todo lo que ocurre, y sobre todo porque luego de esto, pues ya después de las investigaciones sabremos cuáles son las causas de este accidente, un aparatoso accidente que se dio a las 3 de la madrugada con esta persona lamentablemente fallecida. Pero bueno, situación que se va dando, y esperamos que este fin de semana pues se mantengan las estadísticas bien bajas, porque cada fin de semana ha sido recurrente la situación. Hemos tenido que informarle a usted acerca de tipos de accidentes distintos. Pero bueno, es información de última hora que le brindamos para que usted esté al